Buenas noches, gracias por estar todos aquí, gracias por tomarse su tiempo en escucharnos. Hoy día tenemos un show Altel de Perú, tenemos cinco expositores, les doy las gracias a todos, excepto a mí, lógicamente, por ayudarnos en esta presentación. Y quisiera agradecerles también a Henry, bueno, por el tiempo que se toma todos los días en hacer esto, a Alfonso. Las presentaciones del día de hoy comenzarán con las marcas postales del Ejército General Cáceres y el Batallón Samapaquia, presentado por Guillermo Llosa. Guillermo, dejo la pantalla libre para tu presentación. Gracias. Bueno, buenas noches. Gracias por tener nuevamente una oportunidad de estar con ustedes y agradecer a la gran dirección y organización de este grupo. Yo he tenido oportunidad de hablarles anteriormente en dos sobre el correo peruano durante la guerra del Pacífico. Por cuestión de tiempo no me fue posible hablar sobre la tercera parte, que era la parte de la guerra civil que siguió a la guerra del Pacífico. Y tampoco voy a hablar largo sobre eso, sino más bien presentarles una pequeña parte de esto. Es bien conocido que durante la guerra del Pacífico no habían marcas en la correspondencia del ejército peruano. No se conocen, a diferencia del ejército chileno, que habían muchísimas marcas de batallones, en fin, no se conocían en el ejército peruano, quizás por el hecho de que la correspondencia del ejército peruano iba a través del sistema del correo. Se empiezan a conocer marcas, sí, durante la guerra civil. Son las primeras marcas del ejército que se ven. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre las marcas del ejército en ese entonces general Cáceres, ahora mariscal. Las marcas militares, como le decía, durante la guerra civil, en verdad son poco conocidas. En verdad no ha habido mucho conocido del punto de vista de la filatelia, no se ha escrito mucho. Acá presentamos tres sobres que son los únicos que se conocen de esta época. Uno es originario de Ayacucho, los otros dos son de Tarma. Le quiero presentar un poco el mapa para que vean el terreno sobre el cual se llevaron a cabo estas acciones, ¿no? Entonces, vemos en la parte central, la parte de Tarma, Jauja, Ayacucho, toda la parte huanca del Perú, que era la zona de influencia donde estaban los ejércitos del centro del general Cáceres. Como ustedes saben, después de la guerra del combate de Huamachuco, donde es derrotado, en agosto del 83, el general Cáceres se repliega y vuelve a formar otro ejército, y incluso tropas chilenas nuevamente van en su persecución a Ayacucho, a base de un general Urriola. Pero cuando para esos entonces ya prácticamente acaba la guerra, se repliega el ejército chileno. Y Cáceres se opone al tratado de paz que había firmado el general Iglesias. Y empieza una guerra civil entre el general Cáceres y el general Iglesias. Arequipa estaba ocupada todavía por las tropas chilenas hasta agosto del 84 para asegurar la paz mientras estaba siendo ratificado por ambos congresos de cada país el tratado de paz. Pero cuando se repliegan los chilenos, Arequipa se une a la causa cacerista y se convierte en el centro de la revolución contra el general Iglesias. Del general Iglesias no se conocen prácticamente ninguna correspondencia. Esta carta, por ser de noviembre del 83 y de la Secretaría de Su Eminencia, el presidente, supongo que debe ser del general Iglesias, pero no tiene ninguna otra marca que nos indique eso.
Mientras que para el general Cáceres, sí, estando ya en la zona huanca de Jauja, de Tarma, empiezan a haber correspondencia, y la primera marca que se conoce es esta del Estado Mayor General del Ejército. Este cancelador redondo aquí es, no se sabe exactamente dónde viene, pero se ha visto repetido varias veces en correspondencia durante la Guerra del Pacífico en la parte de la Sierra Central. No sé si es de Tarma o de Jauja, pero en esta época se usaba. Este es de mayo del 85. Esta carta es mandada a Arequipa. La mayor parte de estas correspondencia que se conoce son cartas rezagadas, son cartas que nunca llegaron a su destino, que se guardaron en el correo. Y nosotros vemos estos números aquí en el esquina superior derecha, acá dice 85. Esto quiere decir que la correspondencia estuvo prácticamente 85 días en rezago, al fin y al cual ya decidieron que no era, que no se podía entregar. Y de alguna manera estas llegaron a manos de coleccionistas. Una segunda carta, esta es el comandante en jefe del ejército, también viene de Tarma, fechada el 15 de septiembre del 85, y ya para ese entonces vemos que hay fechadores ovalados de Tarma y de Huancayo. Esta carta hizo tránsito por Huancayo, por Huancavelica, después a Ayacucho. Estos sí se conservaron de muchísimos años. Y llega Arequipa cuando se le pone la marca R. Ya para este entonces debiera haber, Arequipa tenía un fechador circular que por algún motivo no se usó en este momento. Pero esas son las únicas cartas que se conocen de la comandancia en jefe del general Cáceres. Hay una tercera carta, que es esta, y que va a ser este motivo de un pequeño cuento. Es el regimiento de Samapacha. Esta carta es de Tarma, Arequipa, el 29 de septiembre del 85, con marcas de tránsito por Ayacucho y Huancavelica. Este batallón Samapacha, en agosto del 85, estuvo a cargo del coronel Remigio Morales Bermúdez, que eventualmente fue el presidente del Perú. Este regimiento lo hicieron en honor a tres muchachos. Uno de ellos era Juan Luis Pacheco, llamado el Cubano. El otro fue Leoncio Prado. Y el tercero fue Gregorio Albarracín. Estos tres hicieron una guerra de guerrillas, fueron montoneros, pero déjenme comentarles el cuento. Juan Luis Pacheco de Céspedes, el cubano, nació en Manzanillo, Cuba, en 1853, y fallece en Moquegua en 1895. Él fue sobrino del general Carlos Manuel de Céspedes, que los que conocen la historia cubana, este es un personaje importantísimo en la Gran Guerra de Liberación de Cuba. Él participó en muchas de las batallas, el Grito de Yará, la Batalla de Bayamo, la toma de Santiago de Cuba, y se conoce con un muchachito peruano que se llamaba Leoncio Prado, y participan en la captura de un vapor español Moctezuma, que eran 10 que capturaron un vapor español y lo pusieron bajo la bandera de Cuba. Era el primer barco en la Armada de Cuba. Y una serie de peripecias porque fueron perseguidos y al final lo tuvieron que hundir, pero ahí hicieron cierta amistad. Luego del Pacto de Sanjón, él acompaña a Leoncio Prado a pelear por el Perú en la guerra con Chile. Por otro lado, Leoncio Prado nació en Huamachuco y fallece en el combate en Huánuco, perdón, y fallece en el combate de Huamachuco en 1883. Nacieron en el mismo año, en el 1853, mientras que Juan Luis Pacheco de Céspedes era sobrino del general Carlos Manuel de Céspedes. Leoncio Prado era hijo del presidente Mariano Ignacio Prado. Prado
supongo que por su padre entró al ejército a una edad muy temprana, a los 9 años, en verdad entró como entró a la Marina, y participa en la batalla de Aptao con la escuadra peruana a mando del comandante Villar, que pelearon contra la escuadra española. Luego tuvo un rol en el combate de 2 de mayo, y cuando las cosas se tranquilizan y atraído por el romanticismo de liberar a América del yugo español, se dirige a España, se dirige a Cuba y se pone a las órdenes de Máximo Gómez, ¿no? Entonces, como le comenté, dirige la captura del vapor Moctezuma, y es bien conocido en la historia cubana. Es más, él es un coronel en el ejército de Cuba. Al igual que Juan Luis Pacheco de Céspedes, se convierte en un coronel en el ejército peruano. Los dos participan en las batallas de Tarapacá y el Alto de la Alianza, y al ser derrotados forman una guerrilla, una columna guerrillera montonera, que tenían alrededor de 50, 60 caballos, y en diferentes momentos podían llegar hasta 100 soldados que peleaban con ellos. Y tuvieron en el mismo tiempo que el general Cáceres estaba en la campaña en La Breña, en la parte central del Perú, ellos estaban con esta actividad guerrillera en el sur, en la zona de los ríos Sama y Pacha, en las alturas, o sea, en la sierra de estos ríos, y tenían, en verdad, fueron muy, muy activos. Y tuvieron varias campañas, claro, de menor cuantía, pero tuvieron en jaque a un regimiento, el Lautaro, que era un regimiento importante, que no podían, que tenían que quedarse juntos, porque el momento que alguien se salía del batallón, la pasaba muy mal, y participó en el combate de Palca, en el combate de Tarata, en el combate de Batalla de Calientes, el combate de Pacha, el combate de Caorí, la batalla de Mirabé, o sea que estuvieron sumamente activos en la cuestión esta guerrillera. Pero cuando termina la guerra, Juan Luis Pacheco de Céspedes se retira a Bolivia, y mientras que Leoncio Prado se va, que había estado con Cáceres, es fusilado después de la batalla de Huamachuco. Juan Luis Pacheco de Céspedes se une a el ejército de revolucionario de Cáceres y participa en el Guaripampazo. El Guaripampazo fue una maniobra. Cáceres tenía un ejército mucho más reducido que el ejército de Iglesias. Iglesias había sido pertrechado con todo el material bélico que había dejado, que Chile le había dejado para asegurarlo en el poder. Iglesias manda tropa a perseguir a Cáceres. Cáceres manda una pequeña parte de su tropa a través del río Mantaro. Las tropas de Iglesias lo siguen hasta el otro lado del río Mantaro, vuelan el puente y las tropas de Iglesias se quedan al otro lado del Mantaro, aisladas completamente, y Cáceres entra tranquilamente a Lima, cerca al palacio, y bueno, se rinde Iglesias y ahí termina la guerra civil. Pero este general, este coronel Juan Luis Pacheco de Céspedes, es un personaje prácticamente olvidado y que no se conoce en la historia del Perú, y es por él, Juan Luis Pacheco de Céspedes, que se nombra el regimiento Sama Pacha, ¿no? Eso es honor. Y bueno, con esto quería presentarles los únicos tres sobres que se conocen del periodo de la Revolución de Cáceres contra Iglesias. Si quieren, puedo tomar preguntas ahora, o si no, al final, como a ustedes le parezca. Lo dejamos al final para las preguntas para todos en general. Gracias, Guillermo. Gracias. Para continuar, seguimos con
Windehelder, y su presentación es sobre los errores de presentación, de perforación de 4 centavos de la serie 1918 de Perú. Wim, Guillermo, si puedes dejar la pantalla para dejarle a Wim un espacio para que pueda presentarlo, te lo voy a agradecer. Sí, gracias, Guillermo. ¿De qué? Espera, un segundito. Creo que yo ya tomé la pantalla. Ok, de acuerdo. Ya tomó la pantalla, nos okay. Invadió Windehelder. Okay. Ya. Muy buenas noches. Wim, la pantalla completa, por favor. Ah, sorry, tienes razón. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ya, gracias. Muy buenas noches. Yo tengo varias colecciones especializadas del Perú. Ustedes ya han escuchado de mi colección de triángulos, lo cual he hecho una pequeña explicación hace unos meses. Otra colección especializada que tengo es sobre la serie de héroes nacionales de 1918. Y quiero explicarles un poquito sobre un peculiar error de perforación que existe en la estampilla de 4 centavos de esa serie. La estampilla se ve acá en pantalla, 4 centavos. Es parte de la serie de 1918 que se emitió en ese año, conocido como la serie Héroes Nacionales o algo por el estilo, no tiene nombre oficial. Es una serie impresa por la American Banknote Company en pliegos 100. La serie circuló por casi 10 años, hasta 1927, obviamente con un tiraje enorme. Creo que toda la serie en su totalidad llegó a abarcar más o menos 88 millones de estampillas. Entonces es una serie muy común en términos de dinero, no vale mucho. Se ven por todos lados, bien fácil de conseguir. Algunas cosas en sobre o usados en documentos es un poco complicado, pero por lo general los valores, al menos los valores hasta los 50 centavos, son muy comunes en sobres y no hay ningún problema con eso. Pero es una serie bastante interesante porque por el tiempo que circuló, obviamente habían varias reimpresiones con interesantes variedades de tonos de color y incluso diferencias, ligeras diferencias de tamaño y algunos errores, de lo cual vamos a revisar uno ahorita, ¿no? En 1958, es decir, 40 años después de haber sido emitido, apareció en una subasta en Nueva York la pareja que se ve acá en la imagen. Es una pareja que no tiene perforación horizontal. Es un poco difícil de ver en la imagen, pero créeme, es sin perforación horizontal. Era un error que hasta ese momento no se conocía. Entonces, causó bastante sorpresa entre los coleccionistas de Perú. En la misma época aparecieron unos cuantos ejemplares más. Herbert Moll escribió un artículo sobre el tema en la revista Filatelia Peruana en ese mismo año, en el número 40. Y lo que sabemos es que es un error sumamente escaso. Es bien difícil encontrarlo, casi no se ve. Yo hace unos años pude comprar un ejemplar y luego encontré dos ejemplares más, hace el año pasado creo. Compré en una subasta en Alemania, si no me equivoco, unas hojas que venían de la colección de Martín de Bustamante, donde habían dos ejemplares más. Pero como digo, son bien raras. En los últimos 10 años les he visto uno o dos veces. Lo interesante es que todos los ejemplares de este error tienen las mismas características. Provienen de la última fila del pliego y la estampilla adyacente de la penúltima fila, de la novena fila, está cortada a más o menos un cuarto de su altura, como ustedes lo ven acá en la imagen. Lo cual obviamente hace pensar que el error solamente se manifestó en la última fila, ¿no? El año pasado compré en eBay el bloque de cuatro que ustedes ven al costado. Es la misma estampilla, pero tiene otro error de perforación que tiene una perforación horizontal desplazada. Y aparentemente ha
se ha desplazado por, digamos, media estampilla hacia arriba, ¿no? Más o menos un centímetro. Entonces, cuando yo vi esos dos errores, se me ocurrió que los dos pudieron haberse originado del mismo pliego. Obviamente un pliego en el cual la perforación horizontal no se había desplazado un centímetro hacia arriba, sino aproximadamente 3 centímetros y medio, es decir, saltando no media estampilla, sino una estampilla y media. Y con eso la última perforación horizontal obviamente hubiera atravesado la novena fila a una altura un poco por debajo del medio. Como ustedes pueden ver, la perforación está un poquito por debajo del medio, ¿no? Más o menos a un tercio de su altura. Entonces, bueno, esa es una teoría, no tengo ninguna prueba de eso. Entonces, para verificar eso, las dos piezas deben cumplir como mínimo 3 prerequisitos, por lo mínimo. El tono de color rojo debe ser idéntico a los dos. La perforación desplazada debe estar por encima del corte en la novena fila. Y el desplazamiento del buzo de Galvez en relación al marco debe ser muy parecido. Regreso un poco. Como ustedes pueden ver, como es en dos colores, obviamente los imprimieron en dos pasos. Primero imprimieron marco y luego imprimieron en segundo paso con otra tinta el busto del José Galvez. Y hay estampillas donde el desplazamiento es distinto a otra estampilla, por ejemplo. Entonces, el alineamiento de las dos planchas en la impresora a veces no era perfecto, ¿no? Entonces, hay ligeras diferencias entre pliego y pliego. Pero dentro del pliego está más o menos constante. Entonces, si son del mismo pliego, obviamente tiene que tener un desplazamiento relativo idéntico, muy parecido, ¿no? Con respecto al tono de color, ya les dije, es una serie que tiene una larga trayectoria de casi 10 años con un montón de reimpresiones, con muchos matices de color. Ustedes ven acá solamente la de estampilla de 4 centavos, ya acá ya tengo 4 tonos de color rojo, ¿no? Que van desde un rosado claro hasta una escarlata profunda y oscura. Eso sucede en todas las estampillas de la serie, del 1 centavo hasta los 2 soles, hay tonos de color. En algunos hay solamente 2 o 3 tonos muy pronunciados, acá hay 4, ¿no? Entonces, acá tengo una imagen tomada donde le he puesto los dos errores sobrepuestos para demostrar que mi teoría podría ser correcta, ¿no? No necesariamente lo es, pero podría ser. El tono de color de rojo es idéntico. El corte en la novena fila efectivamente está por debajo de la perforación y el desplazamiento relativo del busto de Galvez es bastante parecido, ¿no? La novena fila se cortó porque era irrelevante para cualquiera de los dos errores, ¿no? Porque obviamente para el desplazamiento es bonito tener un cuadro de 4, por lo menos, para demostrar el desplazamiento. Y obviamente en la última fila donde no hay perforación horizontal, obviamente la perforación que estaba a mitad de la novena fila no interesaba tampoco, ¿no? Como digo, no es prueba positiva de la teoría, pero al menos lo hace verosímil, ¿no? Acá hay todavía algo interesante. La pregunta es, ¿cuántos pliegos con ese error habían? Ya les dije, los dos errores son sumamente escasos. He visto solamente 1 o 2 veces en los últimos años. Y la verdad es que son muy raros. Obviamente la demanda no es muy grande porque es una serie que muy poca gente está especializando, creo que soy el único, así que la demanda no es tanto. Entonces, cuando se encuentra un error de este tipo, con $100 ya lo tiene bien pagado, pero la verdad es que lo veo mucho menos frecuente que, por ejemplo, el medio peso de color rosa, o el San Martín con busto invertido, que veo con mucha más frecuencia en lugares como eBay o otras subastas internacionales. Lo que sí es interesante que es, si vemos las dos imágenes que yo he mostrado de este error, uno es un
poco, es obviamente está en color blanco y negro, y el otro está en color, se ve que el desplazamiento del busto de José Gálvez es distinto en los dos, lo cual hace pensar que las dos piezas vienen de dos pliegos distintos, ¿no? Entonces, lo cual hace pensar que por lo menos existieron dos pliegos. Obviamente, como todos los errores tienen la misma característica de haber sido cortado por la novena fila, es bastante probable que los dos pliegos en algún momento estuvieron en manos de una misma persona, ¿no? Es un poco jalado los pelos pensar que dos personas en dos puntos del mundo vienen a la misma conclusión de cortar un pliego por la novena fila, ¿no? Entonces, es muy probable que en algún momento el error o los pliegos estuvieron en manos de una sola persona. Probablemente ha sido en la misma imprenta. Alguien con olfato filatélico vi pasar esos pliegos que probablemente, conociendo los controles de calidad que tenían las imprentas en Estados Unidos, probablemente deberían haber sido destruidos. Alguien con un olfato filatélico dijo, ah, pero eso no lo voy a destruir. Se los llevó y luego los cortó y los puso en el mercado, ¿no? Eso idea se ve reforzado por el hecho que ninguno de estos errores de perforación se conoce usado, solamente los encuentra sin usar. Entonces, para mí la conclusión, probablemente existieron dos pliegos del 4 centavos Gálvez con error de perforación. El error consistía en un desplazamiento de la perforación horizontal hacia arriba por una distancia de aproximadamente 3 centímetros y medio. Con eso, la última línea de perforación horizontal atravesaba la novena fila de estampillas en el pliego a una altura un poco por debajo del medio. Y el error de perforación ha dado lugar a dos errores distintos. Uno es el error sin perforación horizontal, que solamente se encuentra en la última estampilla, en las estampillas de la última o décima fila. Y un error de perforación horizontal desplazada que se encuentran en las demás filas del pliego. Asumiendo además la existencia de solamente dos pliegos con el error, pueden existir máximo 20 ejemplares del error sin perforación horizontal, lo cual obviamente la hace uno de los errores más elusivos de la filatelia del Perú. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Wim. Muy bueno. Luego lo vamos a comentar. Gracias. Pasamos la siguiente presentación. Bueno, le toca a Henry Márquez. El título es La implementación del impuesto postal de pro desocupados. Henry, en tus manos. ¿Me avisan si ven mi pantalla, por favor? Sí, te veo. Ok. Ok, saludos a todos. Esta, de cierta manera, es una continuación de la última o la penúltima charla que di, pero a la misma vez está relacionado con una de las primeras conversaciones que tuvimos aquí en este foro ahí en abril, cuando se hablaba mucho de la temática y yo dije que yo tenía interés de hacer alguna temática y la temática iba a ser un evento especial, ¿no? Un evento mundial que ya se había dado. Entonces, de alguna manera esto está relacionado, es la implementación del impuesto postal pro desocupados. Eso también viene con esa discusión que tuvimos por mucho tiempo, si era postal o era fiscal. Y las estampillas de estas pro desocupados, de alguna manera encajan en esa categoría, son ambas. Entonces, yéndonos al punto directamente, quienes coleccionamos Perú, automáticamente pensamos en esta estampilla cuando nos dicen la estampilla pro desocupados. Y lo que sucede es que de esta estampilla se imprimieron en cuatro ocasiones, solamente la primera impresión del 38 tuvo 35 millones, y de las otras, aunque el tiraje es desconocido, se estima que era algo también bastante alto, porque si esta era una estampilla fisco-postal que tenía que ser usada obligatoriamente en la correspondencia doméstica, más o menos ese volumen fluctuaba entre los 6 a 9 millones de piezas al año. Bajo ese concepto, esta que estamos viendo en pantalla es la estampilla más común del Perú. La más común. Ahora,
como decía, ¿no? Automáticamente nuestra mente se va a pro desocupados es esta. Bueno, ese es el error más grande. En realidad, las cuatro últimas impresiones del pro desocupados son estas. Hubieron otras. Y esas otras son las estampillas anteriores, pro desocupados, que son mucho menos comunes y algunas de ellas son un verdadero desafío de encontrar en sobre. Como ustedes saben, yo colecciono Perú en sobre, ¿no? Ese es lo que a mí me gusta más dentro de lo que es la filatelia. Y algunas de estas son realmente un desafío. Entonces, ¿cómo y por qué se emitieron las estampillas pro desocupados? La razón es un evento mundial. Y fue la Gran Depresión, es el efecto de la Gran Depresión de 1929. Entonces ya sabemos todo esto, ahí vemos quizás esta sea la imagen de un stockbroker, ¿no? Con el ticker en la mano, deprimido totalmente porque los precios cayeron. Entonces, la Gran Depresión del 29 tuvo una crisis fue una crisis económica de repercusión global. Definitivamente afectó el mundo. Solamente en Estados Unidos el ingreso real cayó 36%, la producción el 50% y el desempleo aumentó en 25%. Ahora, esto obviamente tiene una repercusión grande, no solamente social, pero dentro de todos los países que éramos dependientes de la economía americana, y América Latina no fue inmune a esto, ¿no? Entonces, el primer efecto en América Latina fue la reducción de exportaciones. No solamente eso, al reducirse exportación, obviamente la generación de producto interno se reduce, pero más aún, los gobiernos, muchos declararon moratoria del pago de la deuda externa. Entonces, esto era un golpe tras otro, porque al no haber ingresos en la banca americana, hubo una segunda ola de pánico que realmente fue el efecto de la crisis del 29, ¿no? Entonces, cuando me puse a buscar cosas referente a 1929 y trataba de armar una colección temática que probablemente sea más una colección de clase abierta en algún momento, tuve la gran suerte de encontrar este periódico original, 1929. Hay dos fechas claves en 1929 que se conocen como el Jueves Negro y el Martes Negro. El Jueves Negro fue el 24 de octubre de 1929. Ese día el stock market perdió el 11%. En aquel tiempo no habían controles ni lo que se llaman los frenos, ¿no? Cuando hay cierta caída porcentual a un porcentaje X se para el trading por una determinada cantidad de horas o días o lo que fuera. En este tiempo no existía eso, no había ese tipo de regulación. Entonces una caída en la bolsa era una caída libre prácticamente. Y eso fue realmente lo que sucedió en 1929. Entonces, el Jueves Negro, el stock market perdió el 11%. Pero eso no fue todo. Cuatro días más tarde fue el Martes Negro, el octubre 29, que perdió otro 13%. 25% es muchísimo, pero como vamos a ver aquí, el impacto fue mayor. Este diario, y solamente he puesto la parte importante del encabezado, es exactamente el Jueves Negro. Y este periódico se imprimía al final del día. Entonces, esta es la noticia más fresca del Jueves Negro, ¿no? Wall Street in Panic, Stock Crash. Y se habla aquí de pérdida de billones de dólares. En Estados Unidos se habla de billones para decir mil millones. En realidad se perdieron, se hizo una transacción de 12 millones, casi 13 millones de stocks. O sea, probablemente esto bordeaba los 2 o 3 billones, 3 mil millones de dólares. Entonces, en un solo día, y estamos hablando de 1929, que era otro dólar, ¿no? Entonces, si queremos analizar realmente el impacto de esto de una manera un poco más cuantitativa, tenemos este chart de aquí. Entonces, el Dow Jones, que es el índice que normalmente se utiliza como referencia para el stock market hasta el día de hoy, indica cómo fue el movimiento más o menos desde del 27 al 35, ¿no? Entonces, esta depresión que ven ustedes aquí, este pedazo fue el efecto del Jueves Negro, del Martes Negro al Jueves Negro. Pero el real impacto en la economía es este, los años posteriores. Y como ven aquí, para mediados del 32, prácticamente eso estaba en quiebra. Entonces, si vemos esto en perspectiva, ¿qué fue lo que pasó? Dos cosas en Estados Unidos, nada más de no mencionar muchísimas más, ¿no? Se disparó el desempleo y más de 9.000 bancos quebraron. La banca en aquel tiempo era un poco diferente. Toda la gente en pánico iba a tratar de sacar su dinero, no había liquidez, los bancos desaparecieron.
Ahora, si nos vamos al Perú, en el Perú la caída de exportaciones fue de un 72%. Prácticamente nos fuimos a la mitad y un tercio, o un cuarto de lo que se exportaba. Hubo interrupción del flujo de préstamos. En ese tiempo, como ya veíamos en la charla que hice de la historia postal del 96 al 16, durante la época del... Esta es la parte posterior, digamos, de la época de la República Aristocrática, entre comillas. Se dependía mucho de la inversión norteamericana. Entonces, hay interrupción de flujos, hay cese de inversiones, hay desinversión. O las inversiones previas se liquidaron, el poco dinero que quedaba en el Perú se repatrió nuevamente fuera de las casas matrices. Hubo una deflación de precios, los precios bajaron, que eso es casi tan malo como la inflación, pero en este caso paraliza la producción. Todo este contexto económico al presidente de aquella época, Leguía, se le acusó de una serie de cosas y hubo un golpe de Estado y de esa parte no vamos a hablar, pero el régimen de Leguía cayó. Los bancos, este banco principalmente, que era uno de los importantes de esa época, quebró. Entonces, esta época del 29 marca algo interesante, porque este es el elemento clave de la recuperación posguerra del Pacífico, las exportaciones. Hablábamos en esa época de los varones del caucho, bueno, ya del caucho acá no era tan importante, pero la minería, la agroindustria, el Perú dependía de eso y de la noche a la mañana para y se va un 72% de exportación. Esto marca un nuevo momento, no solamente social, pero económico. Empezó un gran desempleo en esta área que vemos aquí, esta área sombreada. Entonces tuvo que intervenir el gobierno. Al intervenir el gobierno, crean lo que le llaman la Junta Nacional Pro Desocupados. Y aquí les dejo el link porque esto es algo que duró por mucho tiempo. Y no solamente se atacaron ciertas cosas, pero esta fue un conjunto de leyes tributarias y disposiciones sociales que buscaban de alguna manera no solamente reactivar la economía, pero también poder sostener a toda esa gran masa que se había visto desempleada de la noche a la mañana. Entonces había una cosa social muy seria a principios de los años 30 en el Perú. Entonces, dentro de las múltiples cosas que se dieron como resultado o como respuesta para atacar este problema, salió esto en el decreto ley número 7103 del 10 de abril de 1931. Y vamos a acordarnos de la fecha porque vamos a ver la velocidad con la que se actuó en ese momento. 10 de abril del 31. Entre las múltiples disposiciones, crea esta: el producto de la venta de una estampilla especial de 2 centavos, que se denominará pro desocupados, cuyo uso será obligatorio en todas las cartas que se remitan dentro del territorio de la República. Esta es la partida de nacimiento del pro desocupados. Entonces, 10 de abril del 31, la Junta Nacional Pro Desocupados emite esto. El boletín postal y telegráfico, que es el journal del correo, para el 18 de abril, 8 días más tarde, ya tenía esto y hablaba de las estampillas sobreselladas. A fin de atender el servicio de la sobretasa de 2 centavos creado en el franqueo de la correspondencia interna para auxilio de los desocupados, y mientras se emita el signo correspondiente, el gobierno autorizó el resello de estas estampillas, ¿no? Entonces, este es el resello. Estas son las estampillas, de estas hicieron 21.500, 53.600, 69.800, pero estas se usaron solamente por 3 meses. Este es el uso más temprano, perdón, vamos a regresar aquí. Hablábamos del 10 de abril, se dio la ley general, el 18 de abril ya se había dicho que se iban a emitir, y esta es del 21, 3 días más tarde. Y es el sobre más temprano conocido con una estampilla de estas pro desocupados. Se actuó rápido, del 10 al 21. En 11 días se fue de lo que había en existencia, sobrecargarlo y ponerlo, porque la emergencia social en aquel momento era grande. Este es el sobre más antiguo, el más temprano conocido con un pro desocupados. Me gustaría saber si existe otro. Me imagino que deben existir otros, pero por lo menos esto es lo que yo conozco. Entonces, el porte es a Alemania. Y decíamos de que era obligatorio en el plano doméstico, pero también había una gran parte de solidaridad. Cuando uno mira los periódicos de esta época, habla mucho del efecto solidario que tuvieron muchos sectores de la economía peruana. Entonces, esta carta va a Alemania.
El porte era 15 centavos, a lo cual se le adiciona 2 para hacer el franqueo de 17 centavos y este es opcional. Esta de aquí es también el mismo uso del PRO desocupados, pero esta es una carta doméstica y aquí el uso sí es obligatorio. Hablamos del presidente Leguía. Esta estampilla de aquí abajo tiene la imagen del presidente Leguía al momento que él se derroca, quien lo sigue es Sánchez Cerro, revoca una serie de cosas y en la estampilla borran su imagen, pues, ¿no? Entonces le pone el escudo encima de la cara de Leguía. Este es el uso obligatorio. Acá hay un uso mixto. Y este uso mixto se ve muchas veces cuando se emiten las dos. Esta es la provisional y esta es la definitiva que se imprimió, que se había mandado ya a imprimir o se iba a imprimir en ese momento. La imprimió Fabri, igual que el cierre de seguridad. Y a partir de esta época se ven muchas cosas de Fabri. Este es un sobre aéreo que va de Talara a Newport News. En Talara había explotación de petróleo. No es muy raro encontrar cartas que van de Talara a Canadá o de Talara a Estados Unidos. Y tiene el porte tiene un porte que es raro y que hasta la fecha no he encontrado, digamos, una justificación de su existencia. Un porte de 14 centavos. Entonces, 14 centavos, probablemente estaba de Perú a Estados Unidos y tenía la parte UPAE para el porte doméstico, que eran 10. Los 4 centavos desconozco a la fecha, que puede ser exactamente 90 centavos de porte aéreo, o la sobrecarga aérea, o sobretasa aérea, perdón, más los 2 centavos del PRO desocupado, 1.06. Esta estampilla paga, o una de estas dos paga la tasa PRO desocupado, en este caso que era opcional, y una de estas la pasaron como para hacer el pago del franqueo. Este sobre tiene las estampillas de la primera exposición filatélica en el Perú. Y obviamente es filatélico. Este señor Felipe Liboni seguramente fue a esta exposición filatélica donde vendían estas estampillas y le aplicaban este matasello. Pero inclusive ahí, también para poder mandar esta carta que circuló totalmente, fue de Lima a Miraflores, del mismo señor que fue a la exposición y se la mandó, tenía que mandar con su estampilla pro desocupados. Esto era obligatorio, aquí nadie se salvaba, acá no era que era parte de colectar dinero para soportar el problema social que se había puesto desafortunadamente por el crash del 29. Aquí tenemos otro uso interesante. Generalmente siempre se les ve con una sola estampilla pro desocupados, ¿no? Por muy solidarios, nadie le gustaba pagar de más. Este sobre tiene dos características importantes. Uno que es de lo que va a ser en algún momento, ojalá, el exhibit que hablaba de la parte de la historia postal de la selva peruana. Este es de Perené. Perené es más o menos en este lado, en la ceja de selva, ya el otro lado de los Andes hacia la Amazonía, hacia Nueva York. Tiene el porte de la UPAE, es un porte doble de 20 centavos. 10 más 16, y en este caso había 6 en estampillas pro desocupados, pero 2 de estas estampillas se usaron para el pago de franqueo, más el pago del impuesto pro desocupados, que en este caso era opcional. No se ven generalmente sobres con más de una estampilla pro desocupados, pero este es un caso de esos. Y regularmente también la estampilla de tax pro desocupados se usó como franqueo, ¿no? Hay una variedad en esta estampilla que es el sin pie de imprenta. Este está aquí, misma situación. 10 centavos más la certificación y el porte aéreo y la estampilla pro desocupados siendo opcional en este caso. Estamos hablando aquí de agosto del 31. Aparentemente para diciembre o finales del 31, la estampilla verde pro desocupados ya no estaba en existencia. Entonces aquí hay un uso no autorizado de un timbre fiscal, porque este conjunto de leyes pro desocupados no solamente era el impuesto postal, era prácticamente impuesto a todo. Entonces los timbres fiscales, también hubo una sobretasa de pro desocupados y este es uno de esos casos, ¿no? Esta es una estampilla pro desocupados para uso fiscal, que probablemente por la carencia de estampillas pro desocupados postales se usó dentro del Perú. Esta viene hacia Lima. Entonces, finales del 31, habría esa escasez. Entonces, para mayo del 32 se emite este nuevo edicto en el cual se habla de que se mandan a hacer nuevas estampillas en color carmesí, modelo igual a las que están en circulación. Igual que la verde, pero ahora tenemos la roja.
entre circulación, y aquí tenemos un ejemplo de septiembre del 23. Esta carta viene de Arequipa, Lima, 36 centavos. Otra vez el famoso porte misterioso de 14 centavos, más 20 centavos de porte aéreo, más los dos de pro desocupados, ¿no? Ya tenemos aquí la estampilla roja. Este sobre interesante con el sol, este de la serie de riquezas. Yo le diría que esta serie pequeñita es el equivalente de la serie argentina que aprendimos de próceres y riquezas, porque se habla también misma época, un poco antes, de las riquezas que tenía el Perú. Este es, de algún modo, este es una serie que se emitió con cierto propósito de mostrarle al mundo qué teníamos nosotros para exportar en el año 32. Y como vimos en el chart anterior, el 32 es la parte más baja de del impacto económico. El Perú tenía que hacer algo para promocionar sus productos hacia afuera. Las estampillas eran eso, que hablamos pues de la minería, del algodón, de la ganadería y todo eso. Entonces esa serie sería el análogo de la serie Próceres y Regresas de Argentina, me imagino. Imagino que otros países habrán tenido lo mismo. Y la estampilla aquí, pro desocupados, roja, ¿no? Esto es un franqueo aéreo que va de Lima a Chiclayo. El uso del pro desocupados era importantísimo, al punto que en este caso en Arequipa no había estampillas durante este periodo. Recordemos, esta es una época muy difícil en el Perú. Estaba franca por falta de estampillas, no habían estampillas en ese momento en el correo, estampillas para el franqueo, pero sí había la estampilla pro desocupados, entonces se le franquea a mano con esta franca por falta de estampillas con su pro desocupados de Arequipa a Mollendo. Y aquí tenemos un uso similar al anterior. Esta es la serie posterior de pro desocupados y esta otra vez nuevamente tenemos este porte famoso de 14 centavos. Enigma por el momento, más 20 centavos de porte aéreo, más 2 centavos pro desocupados. Estos pro desocupados de aquí se usaron para franqueo, este se usó como efecto de el impuesto pro desocupados de aquel momento. Entonces hablábamos que la estampilla marrón era la más común y la que normalmente se asocia con cuando nosotros decimos pro desocupados en el Perú. Pero hubieron más. Y estas son otras adicionales a las 5 que ya mostré, con la excepción de esta que ya estábamos mostrando. Entonces, todas estas se emiten antes de emitir el 2 centavos con la efigie esa de la protectora en marrón. Algunas de estas son realmente un desafío de encontrar en sobres. Y yo que colecciono sobres, hay una de estas, en esta página, que hasta la fecha no la he encontrado en sobre. Ni he escuchado de ella y me gustaría escuchar. Y con eso termino y se lo pasamos a Julio Ponce, creo. A ver, vamos a ver. No. Resulta que me toca a mí. Ok. Julio César Sierra. Bueno, sí. Lamentablemente me toca a mí. El título son cartas impagas o con franqueos insuficientes. Déjenme compartir la pantalla para hacer este tema rápido. Vamos a ver. Ok. ¿Dónde es? ¿Cómo se hace esta cosa? Ok. Ok. Ok, hola. Por favor, dígame si me escuchan o no, si hay alguna interferencia para saberlo. Hay una interferencia. Ah, perfecto, gracias Edna, muchas gracias. Bueno, el título de la presentación es Cartas impagas con franqueos insuficientes. Esto. Caramba, ¿qué pasa con el sistema? Está siempre bien. Ok. Estamos hablando del periodo cuando comienza la filatelia, la emisión de estampillas en el Perú, en el año 1858, el 10 de marzo del 58 es el primer día de emisión, pero para llegar a esa fecha, meses antes se hicieron algunos reglamentos, se dieron algunas resoluciones circulares, decretos para indicar qué es lo que se iba a hacer en los supuestos que podían aparecer, ¿no? Estos supuestos, no, lógicamente, no fueron todos, acá vamos a hablar solamente de lo que es
las cartas con franquicia insuficiente o impagas. Vamos a ver, el 19 de octubre del 57 se dicta un decreto, ¿no?, que habla sobre el uso de las estampillas, qué es lo que se iba a hacer, incluso tan específico de dónde se deberían de colocar las estampillas, en qué ubicación, en los frentes de las cartas, y cómo se deberían de cancelar. Dentro de eso se habla de un artículo, hay un par de artículos que dicen, el artículo 9 dice que si el conocimiento resultase que no existen que no tienen en estampillas el porte correspondiente, o sea, las cartas, y siendo las cartas para el extranjero no se le da dirección. Qué importante era primero mandar las cartas al extranjero, pero luego hablan de esto. Si las cartas fuesen rotuladas para esta feta de la República, o sea, para la oficina de la República, se le da dirección cargándose en la guía los valores que faltaren para que se exijan entregarlas. O sea, decirle que a destino se cobraría la diferencia, lo que faltara de porte. El artículo 10 del mismo decreto dice que a las cartas que aparecen sin ninguna francatura, o sea, sin ningún porte, para la estafeta de la República se les cargará en la guía con doble porte para que la satisfaga el interesado que la reciba, o sea, que se multaba. En pocas palabras, el decreto hablaba que las cartas que no tenían el porte completo, o sea, el porte insuficiente, solo pagarían el porte faltante. Y se penalizarían las cartas no franqueadas con el pago del doble porte correspondiente. O sea, la carta que no tuviera ni siquiera parte de porte se le cobraba por doble. Ese decreto además aclaraba la diferencia entre lo que era una carta no franqueada y aquellas que eran con franqueo deficiente. El decreto es bastante extenso, ¿no?, y creo que por el tiempo no nos ayudaría mucho a explicarlo por completo, sino lo necesario para el tema. Este decreto también indicaba cómo los encargados deberían revisar y separar las cartas pagadas de las cartas de franqueo insuficiente y las cartas impagas. En resumen de eso, solamente les puedo decir de que se separaban en tres sacos, donde después de haber recogido las correspondencias, los empleados de correo tenían que verificar que las cartas tuvieran el porte completo, las ponían en un saco. En otro saco, donde estuvieran las cartas que no tuvieran el porte completo, y en otro donde no tuvieran nada de porte. Y así las enviaban a la oficina que correspondía. Esta práctica vuelve a ser ratificada en resoluciones legislativas del 13 y 16 de enero del año 63. O sea, hablamos del año 57 al año 63. En un lapso más o menos de 5 o 6 años es cuando se comienza a revisar este procedimiento. En el artículo 7 de esa resolución dice que la correspondencia no franqueada paga el doble de porte en el lugar de destino. Y las que tienen déficit en valores de estampillas al porte correspondiente se cobrará a los interesados lo que falta del porte. O sea, se habla ya en la palabra déficit, ya no solamente del año 63, sino del 58, pero es una palabra que poco a poco se comienza a trabajar en la jerga, en el léxico postal. Acá vamos a ir directamente al grano. Vamos a mostrar una carta interna con franqueo insuficiente. Esta es una carta del 22 de marzo de 59, o sea, prácticamente al año de haber salido la primera emisión. Es una carta con una estampilla de la primera emisión, la peseta, dirigida de Trujillo a Lima. La marca, el 2, a pluma, indica el porte faltante, o sea, dos dineros o una peseta. En pocas palabras, esta carta debe haber sido una carta que pesaba más de media onza y no llegaba a una, y al estar parcialmente pagada, solamente se cobra el porte faltante, ¿no?, de dos, o sea, dos reales o una peseta o dos dineros, como quiero ponerlo, y el porte lógicamente fue cobrado al destinatario. Acá tenemos otro par de ejemplos. Cartas internas con franqueo insuficiente. La de la parte superior izquierda es una carta que ya pone la palabra déficit. Es del 3 de julio del año 62 de Moquegua, de Tacna, Moquegua. Se indica pluma, el porte faltante, y también es una carta de porte doble, ¿no?, que debería haber estado pesando entre mayor a media onza sin exceder a una. Uno se pregunta a veces, ¿por qué aparece esto? Bueno, afortunadamente esta carta tiene el contenido y en ella dice que el remitente está enviando una carta adicional. Entonces,
Lógicamente, a la hora de pesarla, los empleados se dieron cuenta de que es una carta que pesaba mucho más de lo normal. En la parte de abajo, tenemos ahora otra carta con franqueo insuficiente, pero esta es una carta simple, a la cual el porte en ese momento, el 12 de julio del año 62, debía ser de 2 dineros o de 1 peseta. O sea, debían haber habido 2 estampillas de dinero y solamente hay una. A esta la marcan con un déficit de un real, o sea, en pocas palabras, que le faltaba la mitad del porte. A esta marca la aplican en la ciudad de Lima. Este tipo de marca es bastante conocida, la hemos conversado en una reunión anterior. Y a final de cuentas, solamente le cobran esa diferencia al destinatario. Pasemos ahora a una muestra de lo que es una carta impaga. Esta es una carta del 12 de abril del 58, prácticamente un mes después de emitir las estampillas en el Perú, que fueron emitidas el 10 de marzo del 58. Una carta de Lima Arequipa, y está ahora con una marca de tasa, 4 reales, que es una marca del periodo prefilatélico, que en esa época era para indicar el porte, ahora se utilizaba como una marca de déficit, ¿no? Esta marca de anillo se utilizaba en el año 51 al 56 para indicar el porte a cobrar. Esta carta es tomada como carta impaga, la multan con el porte, con el doble del porte simple. El porte simple debe haber sido 2 reales o 1 peseta, al ser impaga la marcan con 4 reales. Esta carta se la cobran, le cobran el porte al destinatario. Seguimos, este es otro ejemplo de carta impaga, pero ya es de otro periodo, el año 64. En el año 63 cambia la tarifa, se reduce a la mitad. Esta es una carta enviada desde la hacienda Hualcará, en Cañete, hacia Lima. Esta carta es llevada a mano, afortunadamente también tiene contenido, y la carta dice que el Yepapor llegó muy temprano, muy rápido, y con lo cual se apresuran a enviar esta carta hacia Lima, y por lo visto se la entregan directamente a mano a un capitán de barco, y el capitán de barco, cuando debe haber llegado al Callao, la entrega al correo para no caer en el delito de contrabando, lo cual era penado con 10 veces su valor, o sea, de la carta. Entonces le entrega al correo, lógicamente en Callao, y entra al sistema de un postal, entra al sistema de distribución de la correspondencia, llega a la ciudad de Lima. En la ciudad de Lima le colocan esta marca de conducción en el cartero gratis, que ven ese ovalito negro, está tasada con 2 dineros, el porte debe haber sido originalmente 1 dinero, carta impaga, paga el doble, y llega finalmente a su destino. Hay una marca de recepción en la parte de atrás que, bueno, es poco relevante para el tema que estamos hablando, para este caso, solamente para este caso. Seguimos. Ahora sí, tenemos una carta impaga del exterior. Esta es una carta enviada desde Londres el 2 de diciembre del 62. Llega a Lima el 2 de enero del 63, o sea, de haber entrado al Callao el mismo día, 2 de enero. Esta es una carta que justo llega un día después del cambio de tarifa del 1 de enero del 63, donde con ese cambio de tarifa los portes se reducen a la mitad. Si esta carta hubiese llegado 2 días atrás, antes, el 31 de diciembre del 62 o el 30 de diciembre del 62, la multa por como carta impaga hubiese sido de 4 reales. Sin embargo, al llegar justo a la fecha de cambio de tarifa, el 2, o sea, ahí ven la marca de recepción, el 2 de enero del 63, la carta solamente paga 2 reales. O 2 dineros. Es una cosa muy interesante porque creo yo que es la primera fecha, la fecha más temprana, porque la única vista hasta ahora, de una carta impaga con el cambio de tarifa, la reducción de tarifa. Aquí tenemos otro ejemplo de... ya una carta también impaga, enviada también del exterior, de Londres a Trujillo, y ya en el año 67,
Y en algún momento hemos conversado los que hemos presentado muestras por presentación de Perú de la famosa decimalización, ¿no? O sea, que pasábamos al uso de sistemas centesimal o sobre el sol peruano que anteriormente se utilizaba sobre reales y dineros. La decimalización del sol comenzó en el año 66 cuando aparecen las monedas de centavos y como fracciones del sol. Aquí lo interesante de esta carta, aparte que es una carta impaga enviada al exterior, es que la tasa ahora está marcada como 20 C, o sea, como 20 centavos. Ya no el 2 que vieron anterior, sino ahora sí con 20 centavos, lo cual, digamos, sigue el sistema ya de cambio de monedas y, digamos, el tratar de acostumbrar a la gente al nuevo sistema monetario que fue muy difícil de hacer. Finalmente, en el año 66 se dicta el reglamento de correos que define qué cosa es una carta multada y qué cosa es una carta de éxito. O sea, se hace la regla a partir de las costumbres que se tuvieron, las palabras y los usos que se emplearon en el sistema postal y que en muchos casos no estaba debidamente, digamos, regulado. En ese artículo, en ese reglamento del 66, el artículo 23 dice que se conoce como carta multada, se quiere que se multa que lo use en esta pilla de franqueo. Se les cargará el porte doble a las que corresponde según su peso, y el artículo 124 dice que las cartas con déficit, aquellas comunicaciones que tienen estampillas con franquicia insuficiente, y se cargará en la carta la deficiencia que falten timbres. En ambos casos, el administrador que recibe las cartas está encargado de hacer cobrar esos portes y descargará con la existencia de las cartas a los destinatarios que no retiran o no las tiran y pagan. ¿Ok? Eso ha sido el tema para hablar el día de hoy. Les agradezco su tiempo y lo dejo con ustedes a Julio César Ponce con el último tema de la noche que se llama Primera Misión de la ONU en Israel. Gracias. Julio César, ahí estás, todo tuyo. Okay. Antes de todo, quiero pedir disculpas porque cambié el título a última hora de la presentación porque me dio pena presentar solo un sobre, ya que a esto se refería la presentación de la primera misión. Entonces quise extenderlo un poquito más y cambiar la tónica de la presentación. Antes de hablar de la primera misión, vamos a hacer un poquito de antecedentes. Una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, se invita a casi 50 países a formar una reunión, una asamblea en San Francisco en abril de 45, y donde participa el Perú. Acá podemos ver la primera delegación que fue a esta reunión en San Francisco, donde está encabezada por el canciller Manuel Gallagher, los embajadores Víctor Andrés Belaunde, que posteriormente fue secretario general de las Naciones Unidas, Luis Fernando Cisneros, Arturo García, todos los que aparecen en la foto, ¿no? Después de una serie de debates y concesiones, se llega a firmar la carta de las Naciones Unidas el 26 de junio del 45, y en la foto podemos ver al canciller peruano firmando dicha carta. Todo esto como preámbulo, ya que para hablar de la primera misión de la ONU, tenemos que acordarnos que la ONU le designa un territorio a Israel y estaba bajo la protección de la ONU. Pero Israel en el año 47 o 48 decide su independencia y la Liga Árabe Unida invade los territorios israelíes y promueve una guerra. No voy a hablar de los detalles de la guerra porque no van en ese caso, pero sí voy a hablar de la correspondencia que se suscitó en esa época hacia el Perú.
tengo he conseguido he podido conseguir unos sobres enviados justamente en esa época de conflicto, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Árabe-Israelí. Entonces, acá podemos apreciar en la foto justo el momento de cuando el primer ministro David Ben-Gurión proclama su independencia, el 14 de mayo de 1948, y al día siguiente la Liga Árabe hace la invasión con los ejércitos de Siria, Irak, Arabia Saudita, Líbano, Egipto y Jordania. Este conflicto más o menos duró hasta marzo de 1949, y de ahí promueve este sobre que se están viendo. Este sobre fue enviado, la guerra empezó el 15 de mayo y este sobre fue enviado el 30 de mayo hacia Lima, de 1948. Fue recibido en Lima el 13 de junio, y como vemos tiene una doble censura, la censura con la etiqueta y la censura en sello solo. Y es una carta simple, pagando 47 piastras, una normal, y el tiempo de envío y recepción no fue mucho, ¿no? Para estar en conflictos hubo un tiempo considerable normal de envío. Pero a lo que nos interesa acá, o a lo que me interesa a mí, es la censura. Esta censura, una vez acabada el conflicto en marzo de 49, se siguió usando. Y acá tenemos la comprobación en una carta enviada de Egipto a San José, Costa Rica, donde todavía en el mes de septiembre del 52 se seguía usando la censura a pesar de que ya se había terminado el conflicto, el primer conflicto. En esta otra carta podemos ver una carta ya enviada a Perú, donde ya no hay la censura con el cintillo al costado, pero sí la censura en sello. Y también el cambio de tarifa, ya no eran 48 piastras hacia Perú, sino 82. Entonces cambian una tarifa en 3 años de esto. Perdón. Entonces, posteriormente se sucede, y acá viene la parte de la que decía yo de la primera misión de la ONU. La ONU supervisar que el conflicto se haya mermado en la zona del Medio Oriente, crea un organismo de vigilancia de la tregua, la cual es enviada al Medio Oriente para comprobar que se concretan los acuerdos de esa guerra árabe-israelí, y manda una delegación, ¿no? Una misión especial formada por diferentes países. Entonces, acá tenemos un sobre enviado por uno de esos partícipes de la misión, de la primera misión de la ONU, pero este era peruano, por lo tanto envió a un familiar a Lima una carta, pero la ya no, como sabemos, nos dijo el otro día Ariel, el correo inglés y francés se retiró de Israel, por lo tanto esta carta fue enviada desde el Líbano, en Beirut, ¿no? Y lo importante es que en la parte de atrás podemos encontrar que dice Misión de las Naciones Unidas, Jerusalén, Estado de Israel, o sea, por lo tanto estaba la misión donde tenía que estar, no fue en el Líbano, sino posiblemente como no había correo al exterior dentro de Israel, lo mandaron a través del Líbano. Acá podemos ver un timbre fiscal que era para apoyo, ¿no? Que está usado dentro del porte. Este es un sobre muy escaso, muy raro, solo se conocen 3. Ya hice las averiguaciones, uno que está en una colección es americana, uno que está en una colección de Suiza, y este de acá. No se conocen otras piezas de esta primera misión, ¿no? Y sobre todo con un destino tan, tan raro como es la Lima. Normalmente la correspondencia va dirigida a Estados Unidos o a Europa, pero un destino a Sudamérica y más a Lima, muy, muy raro.
La Segunda Guerra Árabe-Israelí se realiza el 29 de octubre del 56, donde Israel con Francia y el Reino Unido invaden la península del Sinaí, el puerto de Said y el canal de Suez. Para esto se despliega una cierta cantidad de cascos azules solamente en el territorio egipcio, porque los israelitas no aceptaron que la presencia de los cascos azules en su territorio, a pesar de que depender de la ONU. Este es un sobre que está enviado desde Perú a Israel 2 o 3 meses antes, pero podemos ver que también Israel censuraba las cartas. A pesar de no estar en conflicto o no estar en guerra en ese momento, ¿no? En julio del 56, censuraban las cartas. Entonces acá vemos la censura israelí de esa época. Son también muy escasas de encontrar la censura israelí, es muy raro, y menos con una carta dirigida desde Perú. Tenemos un porte de 350 que va a una carta certificada hasta Israel. Y para decir esto, era el servicio servicio de estampillas que seguramente mandaban a un coleccionista alguna estampilla de Perú. El Perú, en su calidad de miembro fundador de las Naciones Unidas, también manda una misión dentro de los cascos azules desde junio del 58 hasta diciembre del 58 y permanece en el Líbano. Acá tenemos una carta enviada desde Israel hacia Perú en esa época del 58. Lastimosamente no es de un soldado peruano, pero sí es de un ciudadano israelí a algún familiar acá en Lima en el año 58. Esto también es después de la guerra, ¿no? De la Segunda Guerra, porque la Segunda Guerra termina en marzo del 57 y esta correspondencia es en el año 58, pero la salvedad que tenemos es que también sigue continúa con la censura israelí, como vemos acá, sellado con lacres y sus cintas de censura. Entonces son piezas muy extrañas y muy raras que sean dirigidas solamente a Lima y de un momento de crisis en ese territorio, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tenía que enseñarles. Este es un poquito de historia. Espero que les haya gustado. Gracias, Julio César. Con eso hemos terminado las presentaciones. ¿Algunas consultas, por favor? Felicitaciones a todos. Muy, muy bueno. Interesante. Sí, hay algunas. ¿Se escucha? ¿Está medio mala internet? Edna, no te escucha. Si estás hablando, no te escucho nada. No se te escucha nada, Edna. Escribí la pregunta, Edna, en el chat. Okay. El lado. Se la congeló la señora. Sí. ¿Otras preguntas por ahí? ¿O comentario? Yo tengo una, Henry. Adelante, Cristian. Bueno, gracias por la presentación. Es muy, muy interesante. Así que, no sé, felicitaciones a los cuatro. Me quedó una duda, Aldo, con respecto a las cartas de Londres. Aparentemente, la tarifa que tú mencionaste era la tarifa de cobro en Lima, pero había una tarifa que debe haber sido puesta en Inglaterra, que aparentemente eran 4 chelines. No sé si lo puedes confirmar. Sí, son 4 chelines. O sea, lógicamente, para efectos de la presentación, no he comentado la tarifa inglesa, pero en ambos casos la tarifa era de 4 chelines, si te das cuenta, es cierto. En ambas cartas estaba la tarifa era de 4 chelines.
Para efectos del tema era solamente la tarifa cobrada a destinatario, que era de 2 para cualquier carta impaga menor a media onza proveniente del exterior, ¿no? Mientras no hubiera convenio postal, ¿no? O sea, por lo tanto se deduce que esas cartas eran de, las dos eran hasta menos de media onza. Sí, señor. Al menos en Perú fueron consideradas de menos de media onza. Aldo, una pregunta. Sobre ese mismo tema, el sobre de 20 centavos de los 66, ¿ese cobre 20 centavos sería del puerto, ya sea de Salaverry, Huanchaco, a Trujillo, el porte que, interno de entre el puerto y la ciudad? Sí, es porte interno. O sea, la tarifa, lo que hablaba, era que se cobra el doble del porte básico interno, o sea, entrada por Huanchaco hacia Trujillo, entrada de Callao a Lima, de Islaya a Arequipa, era lo mismo, o de Arica a Tacna. Lo que ocurría sencillamente era el porte, básicamente el porte doble, el doble del porte básico, así era. Acá el tema digamos que hay que complementar es que en algunos casos la interpretación de la regla no era para algunas personas muy, muy clara. Hace unos meses atrás tuvimos algunas conversaciones con algunas personas de aquí. Entonces eso fue lo que me animó a llevar este tema, pero todavía hay mucho más que ahondar en, digamos, en cosas que ocurrieron en el periodo clásico que no estaban contemplados entre las leyes, pero ese era un tema para tocarlo a futuro. Pero hay muchas pequeñas cosas que ocurrían casualmente y que no estaban reguladas totalmente, y que las regulaciones salieron hasta a veces 6 años después de la emisión de las estampillas. Ahí está la pregunta de Edna, que es para Henry. A ver, la voy a leer. En el chat, ¿no? Okay. Sí, sí. ¿Los 4 centavos con estampilla desocupados para el franqueo iban a ayuda de desocupados o del correo? En realidad, como esto era parte contable, el correo contaba las estampillas, ¿no? Tenía X cantidad de estampillas para desocupados, X cantidad de las otras. Así que para efectos contables, esos 6 centavos o lo que fuera haberse pagado con estampillas de pro desocupados iban para ese fondo, que no debieron haber ido porque parte de eso lo estaban usando como franqueo. Pero para efectos prácticos iban para esa ayuda. Henry, una pregunta al respecto. Todo eso entraba a la caja fiscal. O sea, a final de cuentas esto pasaba después a la Contabilidad General de la República y ellos repartían como tenían que repartir. No, había una junta especial que se creó que era la que manejaba todos esos fondos, porque únicamente ellos tenían esa responsabilidad paralela a cualquier otra cosa que existiese, porque ellos le cobraban impuestos a todos, inclusive el mismo gobierno en ciertas entidades tenían que cobrar ciertas tasas adicionales que eran manejadas por esta Junta Nacional Pro Desocupados. Eso duró por muchos años. Principio los dineros sí iban para ese fondo, pero la recuperación económica, que no es el caso acá en el Perú, empieza en el 30, a mediados de los 30, porque otra vez, gran suerte, algodón y otras cosas surgen, y como empieza la parte nazi, toda esa parte política, para el 37 ya el Perú estaba levantando nuevamente, pero el pro desocupado se cobra hasta los 60, y en esas mismas regulaciones se ve que se cobraba pro desocupado, pero lo utilizaban para pagar, qué sé yo, a los maestros, bono para fulano, bono para mengano. Entonces el Pro Desocupados en sí, manejado por la Junta Nacional Pro Desocupados, es hasta mediados de los 30, finales de los 30. Permíteme preguntarte unas cositas ahí, a ver si que tú tienes alguna respuesta a esto, porque son curiosidades. Te digo todas las preguntas y luego ya vemos cómo me las puedes contestar. Uno, lo primero es, las estampillas de pro desocupados, ¿quién las entregaba? ¿Las entregaba esa junta o la entregaba
las manejaba el correo y después la contabilidad se las entregaba al correo, porque alguien tenía que tener un control sobre la cantidad entregada de esto. Fueron millones de millones, tú mismo lo has dicho, en las marrones fueron muchos. Luego de eso, una vez que se acaba el tema de pro desocupado, que a lo mejor se utilizaron para pro maestro, los curas de tal o las monjitas del convento, esas estampillas tienen que haber quedado, al menos las marrones, deben de haber quedado en manos del correo. Me imagino igual de haber sucedido con las de fondo pro periodistas y el fondo de educación nacional, de las de 3 centavos y la de los periodistas 10 centavos, etc. Porque luego, en los 80s, o sea, hace 40 años atrás, muchas de estas aparecen sobrecargadas, lógicamente ya no para pro desocupado, sino para pagar porte de correo. Y son esas estampillas que nosotros conocemos, que son muy difíciles de encontrar hoy en sobre circulado, que dicen servicio oficial. Otras tienen solamente el valor en numeritos, otras ponen diferencia de franqueo, diferencia de porte, y algunas solamente tapan el valor, como la Educación Nacional, y comienzan a colocar una serie de sobrecargas que van de 150, 180, 200, ¿no? Soles de la época, ¿no? Entonces, ¿quién maneja, a final de cuentas, todo esto? ¿Y qué ocurre al final, Henry, con los remanentes de todas esas emisiones? Porque en algún momento se tiene que hacer una liquidación de todo esto, ¿no? Uh-huh. El correo manejaba todo porque esto es una parte postal, ¿no es cierto? Entonces, la Junta Nacional de Pro Desocupados manejaba, digamos, la regulación en general, pero la parte del manejo de las estampillas para fisco postales, digamos, era el correo. ¿Quién las imprimía el correo? Y el gasto, o las mandaba a imprimir el correo, como cualquier otra estampilla, pero había una parte contable en la cual se registraba qué era la parte de franqueo, qué era la parte que se mandaba a la Junta Nacional Pro Desocupados, como si fuera cualquier otro impuesto. O sea, los impuestos van a entidades diferentes. Entonces, la Junta Nacional Pro Desocupado era una entidad más. Las que quedaron, sí, quedaron estampillas que no se volvieron a usar y fueron reselladas posteriormente, quedaron en control del correo porque eran cosas del correo. Henry, una pregunta. Sí. Sobre este mismo tema, ¿cuántos años duró el estampilla de pro desocupados? Todas vienen desde el 31 hasta el 62 que se imprime la última, ¿no? Son 17 en total. Ok, entonces vi que eran, por lo menos de las más conocidas, eran, ¿qué te digo?, tirajes de 30 millones. Gigantescos, sí. Gigantescos, pero 2 centavos a 30 millones son, ¿cuánto es? 600 mil. Exacto, es una cosa ínfima. Dividido en 15 años, ¿en verdad no resolvía algo o no resolvía nada ese dinero? Yo una vez leí un informe de esto, porque este es uno de los muchísimos impuestos que se pagaban. Entonces quizás el 2 centavos que durante todo ese tiempo nunca cambió de precio, de la parte postal contribuyó en algo, pero no fue determinante. Los que realmente habían impuesto, por ejemplo, a los sueldos, ¿no? En aquel tiempo quien ganaba más de 200 soles le cobraban un porcentaje y quien ganaba menos de 200 otro porcentaje. Prácticamente le pusieron impuestos a todo. Había impuestos a los automóviles, habían impuestos, qué sé yo, pues a las ganancias internas, externas, a los intereses bancarios. Entonces, cuando uno lee toda esa parte de la resolución, yo no lo he leído todo, pero cuando hay muchísimas estipulaciones, una de las tantas es 2 centavos pro desocupado de estampillas para las cartas domésticas. Entonces, me imagino que en el agregado de todos estos impuestos y estas imposiciones tributarias, de alguna manera ayudó, quizás en los primeros años, pero ya hay también en otros documentos que yo he leído, que no tienen que ver nada con filatelia, pero que se habla mucho de que la Junta Nacional Pro Desocupados era requerida por otras entidades para usar esos fondos para otras cosas, porque ya en realidad
la economía otra vez había vuelto a levantar y el nivel de desempleo no era lo que fue. Sin embargo, nunca sacaron ese impuesto hasta el 62 porque ese poquito que podía entrar ayudaba. Pero sí es cierto, eso es un monto pequeño, ¿no? De la parte postal, por lo menos. Henry. Sí. Sobre la misma estampilla, me pareció entenderte que solo se usaba para correo a América y España. ¿Es eso cierto o era para todo el mundo? Obligatorio, era doméstico, de todo lo que circulaba dentro del Perú. Solo doméstico. Solo doméstico. El resto era opcional, pero en los primeros años había gran solidaridad. Entonces, inclusive tú ves cartas que van al extranjero, como las que mostré, que les ponían la estampilla pro desocupados. Gracias. Sí. César, mira, no en último, el anterior, el sobre que tiene estampillas de Perú, que se va hasta Israel, que tiene la censura de Israel. Hay estampillas en la parte de la frente y en la parte de dorso de sobre. Sí. Ahora, el curioso es que las estampillas están colocadas sobre la censura. ¿No debería ser al revés? A ver, voy a ver. Sí, la que tiene, es justo iba a hacer esa pregunta también. A ver, espérate. Comparte la pantalla, Julio César. Sí, estoy abriendo. Ya, a ver. Ajá, acá está. ¿Te ve? No. Comparte la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Quién no compartió la pantalla? Espérate, no sé cómo te... Ya me perdí en esta cosa. Ya, ahí está. Ajá. Sí, está, efectivamente. Pero seguramente la despegaron para volverla a pegar porque la parte de adelante está bien. Quizás no habrá estado bien pegada y le hicieron pasar por abajo, ¿no? Porque así es, porque la parte de adelante sí está bien, uh-huh. Puesta encima, está encima del sello y el sello de acá se cierra. Acá también cierra el sello. Sí, pero... Seguramente se despegó un poco y después la volvieron a pegar. Pero sí cierran los sellos, mira. Está encima del otro, acá también. Muy fino. La etiqueta está debajo de la cancelación de Lima. Ok, la cancelación de salida está por debajo de la etiqueta. Sí. En la parte frontal. La selección de censura está encima de la etiqueta y está, el sobre. Claro, está tocando a todo. Posiblemente se les pegó la estampilla para que no se cayera, le pegaron encima, ¿no? No sé. No, eso puede haber sido que también, no sé, pues la estampilla no haya estado perfectamente bien pegada, ¿no? Pero sí, acá, por ejemplo, el sello de censura también amarra la etiqueta con el cancelador, entonces. Uh-huh. Sí. ¿Otras preguntas por ahí? Sí. Heinz. Sí, muchas gracias por las presentaciones todas. Quería atreverme a hacer un comentario, una elucubración acerca del tema presentado por Willem. Es el siguiente. Al comienzo partimos con una estampilla del borde inferior del pliego y tenía yo la impresión de que la parte cortada a tijera tenía una leve inclinación. Cuando apareció el cuadro del borde superior de pliego, me da la impresión, y quizás si lo volvemos a ver se puede corroborar, que la perforación no es perfectamente horizontal, sino que también va en una pequeña pendiente hacia un lado, y es hacia el mismo lado que la del borde inferior. Si eso fuera así, es perfectamente posible que las dos filas del centro, la corrida, la fila 5 y la 6,
tengan el dentado un poco más arriba, ahí se ve que el corte de arriba pareciera que termina un poco más abajo. Si pudiéramos ver ahora... Si pudiéramos ver ahora el cuadro superior, por favor, Dylan. ¿Ese? Sí. Ahí está. Da la impresión de que está cargado un poquito bajando. Si uno mira el borde superior del pliego, por ejemplo, el lado izquierdo parece más corto que el lado derecho, levemente. Entonces podría ir avanzando el dentado hacia arriba, hacia el lado izquierdo. Uh-huh. Consecuentemente, la fotocopia del centro abajo, la que está en negro solamente, podría tener ese corte un poco más arriba. Ya, podría ser, pero ¿qué quieres decir con eso exactamente? No me queda claro. Ya, ahora voy entonces al centro de eso. Habiendo establecido eso como posible, si uno tuviera un pliego completo de este sello, de los 100 sellos, sí, uno podría establecer si realmente todos los centros están centrados o si dentro de un mismo pliego se van desplazando, cosa que ocurre habitualmente. Uh-huh. Entonces podría ser que ambos efectivamente sean de un mismo pliego y no de dos. A eso es lo que quería ir. Ah, ok. Ya podría ser. Con lo cual se pone más raro todavía. Exactamente, porque tú mencionaste que son muy, muy escasos y no dijiste cuántos de los de abajo se conocen, pero yo percibo que aparentemente es solo esa fotocopia del centro más esa del borde abajo a la derecha. Mira, perdón, Hayes. Wing, a mí me parece que eso más que un desplazamiento de perforado es desplazamiento de impresión, porque la parte superior tienes tú el borde de pliego y está corrido, la mitad del sello que sobresale acá, mira. Sí. Bueno, depende de lo que quieras ver, pero el tema es, Julio César, que normalmente en la producción de estampillas primero se imprime y luego se pone la perforación. Uh-huh. Permíteme comentar una cosa, lo de Jaime me ha hecho dar una idea que a lo mejor puede estar un poco equivocada, pero ahí lo dejo para pensarlo. Vamos a ver, lo que dijo Wim es cierto, primero se imprime la estampilla, luego se hace la perforación, ¿no? Entonces, ¿puede haber entrado momento, equivocadamente el pliego? Ahora, ¿sí? Espera un ratito, César. Entonces, yo me pongo a pensar que probablemente la perforación se hizo en dos etapas. O sea, primero las verticales, luego las horizontales, o viceversa. Y en algún momento el pliego entró invertido, de cabeza. Y con eso se ha dado todo el problema que estamos viendo en este momento, ¿no? Al punto que podría ser que porque mira el margen inferior también. No, es que permíteme una cosa, Wim. Si tú imprimes un pliego, y eso habría que buscar un pliego entero. Entonces, yo ahora hablo a nivel de impresor, ya no filatelista. Yo con mi experiencia como impresor. Nosotros en imprenta conocemos una cosa que se llama la pinza. La pinza es el espacio en blanco, espacio muerto, que el papel tiene que tener para que las uñas de la impresión cojan el papel y lo arrastren. Entonces, si el papel ingresó en algún proceso de la producción, en este caso una segunda perforación, de forma invertida, por eso vas a tener esos espacios y por eso que tú puedes necesitar más pinza, o sea, más papel a un lado del pliego, porque eso requería el jale del pliego hacia el proceso de impresión o de perforación. Probablemente se pueda dar eso, por lo que estoy viendo acá, ¿no? O sea, habría que ver un pliego entero de cualquiera de estos valores, pero pliego completo para ver cómo terminaba o cómo se presentaba el pliego a la hora de estar acabado, ¿no? O sea, si estaba perfectamente encuadrado por los cuatro lados
o es que los márgenes eran más grandes en un lado que en otro. Ah, bueno, no sé. ¿Puedo? Pero lo que yo veo es que al menos por arriba y por abajo tenía bastante uh-huh. margen. ¿Puedo hacer un sí. comentario final? Sí, sí, ¿cómo no, Heinz? Mira, en general, siempre es razonable pensar en lo más simple como lo posible o lo que estamos tratando de buscar. Es mucho más simple que se hubiese hecho este error en un pliego que en dos. De tal forma que el hacerlo en dos obliga a pensar en que eventualmente un funcionario se dio cuenta y lo sacó mal, cosa que es más complicada que simplemente se hubiese producido el error, nadie se dio cuenta, y este pliego salió así. Esa es mi forma de mirarlo. Gracias. Concuerdo contigo, Hans. Es probable que sea un solo pliego. Para nada rara la idea. ¿Perdón? No es rara la idea. Para ajá. nada. La haría más raro, lógicamente, ¿no? Sí, claro. Porque, mira, yo les he mostrado solamente un ejemplar de lo que tengo, pero tal vez es un poco difícil de ver. Esos son los dos otros ejemplares que tengo. No sé si ustedes lo ven en déjame dejar de... Estos son los otros dos que tengo. Un poco difícil de ver, pero... Habría que ver si cuadran uno perfectamente al lado del otro no, o al, ese, lado, ese, o al ese, lado de los de la fotocopia ese, para ver si uno ve una línea. Eso ya lo he probado, no me encaja. Ya. Entonces todavía quedan... Exacto. Quedan cinco posiciones más. Exacto. Exactamente. Claro. Menos la de la esquina izquierda, digamos, quedan cuatro todavía. Sí, pero como ven, en estos también el margen inferior es bastante amplio, ¿no? Sí. Bueno, en la búsqueda de los que faltan para ver si puedo completar la serie de 10. Solamente una sugerencia, como la perforación esa está en ángulo, entonces más o menos tratar de sacar diferente variabilidad del ángulo, ¿no? Y si encaja dentro de ese ángulo de perforación, quizás puedas claro. hasta determinar en qué posición, porque se sabe que son 10. Sí. Pero bueno, tampoco se sabe hasta cuántos han sobrevivido, ¿no? Exacto. ¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? Por un solo pliego, pero bueno. Pero como digo, en realidad para mí es uno de los errores más raros del Perú, ¿eh? Por más que no hay mucha demanda, entonces no es muy caro, pero sí es un error muy raro. Sí, indudablemente. Indudablemente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no se vea nadie más por ahí, entonces creo que con eso. Bueno, gracias nuevamente a todos. Felicitaciones. Listo. Y el día de mañana.